Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristal Xiomara y estás aquí en Los Momentos con Cristal. ¿Y en dónde crees que estamos? Pues en el rancho. Venimos a colocar nuestra colmena, nuestra caja de cría, nuestra primera alza. Está soleado y bueno, ya busqué un lugar. Estuve buscando, viendo, a ver en dónde era lo más conveniente y me pareció que ya lo encontré. Bueno, lo primero que hice fue buscar un lugar que estuviera semiplano, o estuviera vacío, tranquilo. Hay bastante vegetación, como pueden ver. Miren, ahí están los limones. Limones. Vean los limones. Entonces, me gustó este lugar que está alto, está alejado. Y como pueden ver, bueno, estos, los míos están pequeños, pero alrededor de los demás vecinos, hacia allá, hacia atrás, pues los limones ya están grandes. Entonces aquí lo importante es que vamos a poner nuestra primera alza y nuestra caja de cría en este lugar. Aquí merito la vamos a poner y le vamos a colocar las feromonas y vamos a dejarla ahí tranquilita a esperar que caiga un enjambre. Bueno, pues lo primero que hice fue ponerle una base de blocks para que tenga firmeza, porque si es como yo pienso que va a pasar, esto va a pesar de por sí, la caja sola pesa, pues ya con familia adentro y una alza más la tapa, obviamente va a pesar más. Entonces debe tener un lugar bien bien firme donde tener soporte. Ahorita aquí tengo las feromonas, se las voy a mostrar y vamos a proceder a colocarlas, a ver si no me ganan y me vienen y me... Bien amigos, bueno, pues aquí están, como pueden ver, nuestras feromonas. Vean, ya puse, ya armé la caja acá, trae un algodón, tiene un olor bastante particular, como a cítricos concentrado. Voy a proceder a ponerle aquí, voy a agarrar unas poquitas, bueno, es que es como un, como si fuera un gel, miren, como si fueran bolitas de gel, vean. Entonces esas las voy a proceder a poner aquí. Es complicado, a ver si no me llega ahorita una manada y me pican. Le voy a poner acá, todo alrededor de la caja, como que escurra. Yo sé que eso va en algún momento a traer algún enjambre. Por aquí pasan mucho, déjenme que les digo, me ha tocado estar cuando nos tenemos que quedar quietecitos así las chamacas y yo, porque de repente va un enjambre. Entonces tengo mucha fe, créanme que tengo mucha fe en lograr este proyecto. Miren, que si atrapo uno, compro otra caja, porque entonces atraparé dos. Además de que es lo más recomendable, según lo que he leído, es que si tienes uno, siempre tienes que tener por lo menos de dos a tres cajas para que siempre tengas una abeja reina, porque si un panal, una colmena no tiene, perdón, abeja reina, pues está huérfano. Bueno, pues aquí le estoy poniendo más feromonas, miren. Entonces aquí se me cayó una. ¡Ay, chingado! ¡Ya llegó una! ¿Pueden creerlo? Pasó una por aquí cerquitita. Ay, ojalá y sí. No vengo seguido al rancho. Sí, me tomo mi tiempito. Pero pues yo sí tengo fe, ¿verdad? En que caiga alguna. Miren cómo ahí se ven. Ahora no sé cuánto se le deba de poner. Igual ya le puse demasiado. Y deba de ser menos. Pero bueno, yo estoy siguiendo las reglas de lo que, de cómo se debe hacer. Bien embadurnadita la caja para que caiga. Pero sí, de verdad que ahorita pasó una. Y yo creo que sí, son feromonas atrayentes, o sea que sí. Que caiga la reinita.
Y bueno, pues así quedó ya finalmente nuestra cajita. Miren, les voy a hacer un pequeño acercamiento. Ahí se ven las feromonas. Le puse en toda la orilla, por dentro. Hice todo lo que según se tiene que hacer. Y ahora aquí se va a quedar a esperar con calmita que algo va a caer. Primeramente Dios. Tengo mucha, mucha fe que va a caer algo. Espero que les haya gustado este videito corto. Síganme en mis redes sociales. Ya saben, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Y nos vemos pronto con otro video. Dale me gusta, suscríbete y adiós.